Querían comprobarlo por ellos mismos y lo han hecho. Los miembros de la Comisión de Educación y Cultura del Parlamento Gallego, encabezados por su presidenta Marisol Piñeiro, han visitado hoy las obras de restauración del Pórtico de la Gloria en la Catedral de Santiago de Compostela. Quixemos traer un pouco afora a actividade do que é a comisión ordinaria de todos os meses e ver un pouco en directo, digamos, unha daquelas iniciativas polas que se preguntou na comisión, pola que os grupos tuveron pois interés en saber como se estaban a realizar as actividades de restauración. Acompañados por el deán de la catedral, los diputados han subido por turnos al andamio instalado junto al pórtico. Situados frente al tímpano central a 6 metros de altura, han seguido las explicaciones de la restauradora Concha Cirujano. Los portavoces de Cultura del PSOE, del PP y del BNG han coincidido luego en señalar el deterioro del pórtico y también sus esperanzas en la restauración. Nos tranquiliza, en cierta medida, vamos a ver, en la medida que están tranquilos en que, bueno, este é o momento de encarar esta restauración para moitos anos. É un trabajo necesario por el estado en que se encontra o Pórtico da Gloria e esperanzados de que isto va a suponer unha recuperación e valoración do Pórtico da Gloria e, sobre todo, evitar o deterioro que se ha producido nos últimos anos. Marchamos con certa preocupación de, bueno, pues, de como se nos explicou o deterioro tan rápido nos últimos anos, pero tamén, como antes comentou o portavoz socialista, coa esperanza. Aún se desconoce cuándo terminarán las obras, pero sí que los andamios serán retirados parcialmente para el 25 de julio, Día del Apóstol, y también en noviembre para la visita del Papa Benedicto XVI.